Muy buenas. Reconozco que es una entrevista que me hubiese gustado realizar hace, por lo menos antes del 24 de mayo, con el que era entonces candidato del Partido Popular y hoy concejal de la oposición aquí en Caravaca. Pero por motivos de agenda, pues no pudo ser. Y ahora yo creo que es el momento también para hacer una reflexión sobre qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, para que el Partido Popular perdiera, después de 16 años de gobierno en Caravaca, la mayoría absoluta. De hecho, se ha convertido en la segunda fuerza del partido del Ayuntamiento de Caravaca con 8 concejales. Hoy traemos a este cara a cara a José Francisco, que es muy conocido en Caravaca. Yo creo que hay muy poca gente de Caravaca que no te conoce. Y con él vamos a intentar profundizar en qué los motivos que le han llevado a que el Partido Popular no obtuviera ese respaldo mayoritario de la ciudad y un poco analizar cuál es la situación en la que se encuentra ahora el Partido Popular y su grupo en el que se inicia una nueva etapa en Caravaca y que jugará como principal partido de la oposición un papel, yo creo que fundamental. Espero que esta entrevista les guste y sobre todo las respuestas de nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. El tiempo, José Francisco, da otra perspectiva de la situación. Ahora, con prácticamente 2 meses que hace que se celebraron las elecciones, ¿qué crees que pudo haber fallado en el mensaje como candidato que trasladaste a la ciudad? Bueno, la verdad que eso requiere de un análisis en profundidad, ¿no? Y no siempre sabríamos, ¿no?, en qué se ha fallado. Evidentemente, yo creo que el planteamiento nuestro desde que a mí me nombran candidato, allá por el mes de febrero, principios de febrero, hasta que logramos hacer bueno, yo ya a partir de ese momento, evidentemente, me pongo a trabajar en un proyecto, también pensando en cuál es la situación de la corporación a la que yo también pertenecía y un poco qué había pasado en estos últimos 4 años dificilísimos, durísimos, en el Ayuntamiento de Caravaca. A partir de ahí se toman decisiones que, bueno, seguramente que nos habremos equivocado, ¿no?, en algunas de ellas, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, pues quizás lo vemos como el inicio, ¿no?, de una nueva etapa en la que, bueno, efectivamente, pues quizás ha faltado tiempo, ¿no?, para hacer creer a la gente que la renovación de esos 16 años, ¿no?, que al final, pues, son muchos años, la política desgasta mucho, pues hacer creer a la gente que la renovación la traía el Partido Popular. Pero ¿no crees que también ha jugado, que ha pesado mucho la mochila estos últimos 4 años con una situación, podríamos decir, complicada, con titulares en periódicos, con imputados, con casos delicados, ¿no? Esa mochila tan pesada, ¿no crees que ha influido, ha sido clave en que la ciudadanía haya retirado o haya dejado de votar? Porque ahí ha habido una menor participación, habéis tenido mucho menos votos. ¿No crees que haya dejado de ese motivo de no saber gestionar esos momentos de crisis del Partido Popular? Es evidente que ha pesado, lo acabo de decir, ¿no?, que ha pesado esos 4 años dificilísimos, ¿no?, sobre todo los 2 últimos. Es uno de los factores que ha influido considerablemente. Luego ha habido otro que tampoco controlábamos tanto, ¿no?, y que ha pasado en muchas más poblaciones, y es un poco el castigo nacional al Partido Popular, que otras veces no se había dado a nivel municipal, y que pues en este caso se ha dado. Antes se votaba, quizás en otras ocasiones se ha votado más a las personas, y en este caso, pues bueno, ha habido también un castigo a nivel nacional. Teníamos a poquito de las elecciones el caso Rato, no, la gente estaba cansada, ¿no? Y efectivamente, a cualquier caravaqueño, a mí también, a los que formaban mi equipo, a los que forman mi equipo ahora mismo, también también veíamos esos titulares, pues como caravaqueños no nos gustaba, ni a mí ni a nadie, ¿no? Quizás, pues eso, claro, ha influido también, ¿no? Al final la gente, aunque le llega el mensaje, ¿no?, pero a veces, pues, lo que quiere es un cambio, ¿no?, busca el cambio, y ese ahí un poco donde quizás no hayamos o no nos haya faltado tiempo para decir que, bueno, que el cambio también lo podíamos dar nosotros. De hecho, yo creo que el esfuerzo en la renovación fue importante, y eso yo creo que se ha visualizado. A lo mejor ha faltado tiempo, o a lo mejor ha faltado incidir más en ese mensaje. Una última pregunta muy, muy corta. Cuando entrevisté en un cara a cara a un compañero tuyo, que era concejal, Salvador Gómez, le dije, ¿no crees que sería bueno pedir disculpas a la ciudadanía desde el Partido Popular, no a nivel personal? Porque se estaba trasladando una sensación. Y en ningún momento, nunca escuché la más mínima disculpa
del Partido Popular, no de ti como candidato, sino de la organización del Partido Popular a los caraqueños? Creo que el Partido Popular, el gobierno anterior, nos no hemos encontrado en situaciones muy difíciles. Yo creo que disculpas hay que pedir, pues cuando se están gobernando, como ha sido el caso, y cuando han pasado cosas que, bueno, unas pues han venido dadas por la crisis, habrá habido fallos seguramente en muchos procedimientos. Bueno, pues yo creo que pedir disculpas nunca está de más, ¿no? Yo creo que hay que ser humilde y hay que pedir disculpas, pues aunque uno no se haya equivocado adrede, ¿no? Pues los errores uno yo creo que los cometemos todos los días desde que nos levantamos, ¿no? Y además de los errores se aprende. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas, siempre y cuando, pues bueno, el error pues sea reconocible, ¿no? Y venga de ti, y pues seguramente yo en mi labor de concejal pues me habré equivocado muchísimas veces, ¿no? José Francisco, tú eres una persona economista, con lo cual tienes unos conocimientos importantes y conoces el ayuntamiento por dentro. ¿El ayuntamiento de Caravaca está técnicamente en bancarrota si fuera una empresa privada? No, además creo que está ahora, volvemos a estar de actualidad, o nunca se ha ido esa idea, ¿no? Porque yo creo que la oposición ha utilizado el tema de la bancarrota para llegar al gobierno. Yo el otro día, cuando aprobábamos la moción o nos adheríamos al plan de ordenación, al fondo de ordenación que ahora el Ministerio ha puesto a disposición de los ayuntamientos, también lo decía, ¿no? Aquí un poco somos todos nuevos. Si ya han llegado a la oposición diciendo esto, parece que se están autoprotegiendo también con ese mensaje, ¿no? Como si dudaran de las posibilidades que ellos tienen. Tanto el PSOE, que ahora mismo está en el gobierno, como nosotros, cuando estábamos antes de las elecciones, sabíamos a qué nos enfrentamos. De hecho, ayer yo veía una entrevista del alcalde y cuando le preguntaban, la pregunta concreta era sobre la auditoría, pero bueno, ellos decían que iban a hacer algunas cosas, no es una auditoría exactamente de las cuentas del ayuntamiento como tal, y él decía que las cuentas son las que son, pero que ya las conocíamos. Es decir, de hecho, yo recuerdo en una entrevista que decía, creo que fue contigo además, que decía que la deuda del ayuntamiento eran 40 millones, y yo decía que eran 32 millones. Son 32 millones. Ahora esa deuda yo creo que está bien financiada, con este fondo de ordenación ha quedado bien financiada, y he dado un dato algunas veces. Que es muy, yo creo que refleja muy bien que esa deuda es alta, cuidado. No vamos a engañarnos, es una deuda alta, pero está bien financiada y la carga financiera respecto al presupuesto pues no ha variado en las últimas décadas. Está en torno a un 11, 11 y medio, 11,8% sobre el presupuesto anual. ¿Está en quiebra? No, porque el ayuntamiento yo creo que puede afrontar, ahora mismo ha funcionado, se han mantenido los servicios y puede afrontar esos pagos. Y ahora se está hablando o se ha puesto de manifiesto la situación de tesorería, que no es lo mismo que cuando la situación de tesorería la afrontar los pagos a corto plazo. Se habla de una deuda a proveedores, yo creo que se está intentando confundir en este sentido, deuda a proveedores de 8 millones. Si esto lo lanzamos a la ciudadanía, la gente que piensa que esa deuda a proveedores eran facturas en los cajones. No. Hay un circulante, un ayuntamiento como Caravaca tiene un circulante de en torno a los 3 millones y medio de euros, una situación normal. Una situación de crisis como la que hemos estado viviendo, donde los ayuntamientos es el hermano pobre de la administración y tienen unas dificultades terribles, puede llegar en torno a los 4 millones de euros, 5 millones de euros. Además, eso hay que sumarle, o ahora habría que quitarle, ellos dicen que son 8 millones, seguramente lo serán, porque esos son datos que ha dado el tesorero, el plan de inversiones ahora mismo también está ahí metido, las amortizaciones de la deuda, que ahora van a dar un balón de oxígeno porque se han aplazado, creo que solamente lo que queda de año inyectaba casi 1 millón de euros de liquidez y el año que viene 2 millones de euros de liquidez, que vienen fenomenal a la tesorería de un ayuntamiento. Bueno, la situación de tesorería es tensa. Pero, por ejemplo, hay una póliza que creo, yo le pregunté en tesorería, creo que no se ha utilizado en los 16 años en los que ha gobernado el Partido Popular, que está para esas tensiones de tesorería. Pero yo apunto un dato, más que quejarnos de lo que tenemos, que eso lo conocíamos, la situación no es buena como la de cualquier ayuntamiento. El otro día venía un informe y más o menos viene a ser así en todos los ayuntamientos, la mitad del presupuesto va a personal prácticamente, es decir, un 85% gastos corrientes y personal. Pocas posibilidades nos quedan. En el Ayuntamiento de Caravaca no dista mucho de esa realidad. Está entre gasto corriente, pues lo mismo, un 85%.
Con lo cual, la situación, pues bueno, una situación de crisis como la que hemos atravesado, pues evidentemente, pues es la que es, ¿no? Y no vamos a esconderla, pero ya la conocíamos. Pero yo apunto un dato que es fundamental y que eso es cuestión, o tiene que solucionarlo el equipo de gobierno, tiene que solucionarlo quien está gobernando ahora mismo. Y es la eficiencia en los cobros. Si hay unos derechos reconocidos, y eso es un dato que hay que corregir, hay que poner a funcionar al personal del ayuntamiento. Si tenemos personal suficiente, habrá que reordenarlo para que cumpla esa función. Hay que cobrar. No se puede estar en un ratio tan bajo de cobro, porque eso año tras año pues nos va a ir abocando a un déficit, y eso pues crea unas tensiones de tesorería tremendas. Si no fuera por eso, yo creo que las tensiones de tesorería en el Ayuntamiento de Caravaca no existirían. Existe una deuda alta. Todos sabemos muy bien que el plan de pago a proveedores vino a incrementar la deuda del ayuntamiento casi al doble, porque nos encontramos ahí con la UTE en ese plan de pagos. Pues bueno, sería una situación pues mucho más normalizada la de tesorería. Ahí, de hecho, yo se lo he comentado, o lo hemos comentado en alguna junta de portavoces, pues es fundamental que ese problema se ataje, porque si no será un año y otro, y eso hay que atajarlo de inmediato. Si son derechos reconocidos, hay que cobrarlos. Y si esos derechos pues son reconocidos, porque así lo reconoce la intervención, y es decir, son derechos cobrables en principio. Y si no, pues habrá que ajustar ese presupuesto. Antes de entrar, José Francisco, en lo que va a ser la labor de oposición, porque me importa, ¿no? Porque tengo la sensación de que tu oposición, la del Partido Popular, va a ser cualquier cosa menos parecida a la que tuvo el PSOE en estos 4 años, ¿no? Pero hay dos o tres temas muy rápidos que me gustaría tocar. Caravaca Jubilar puede salir por cualquier derrotero inesperado, porque tendrás que reconocer que no tiene sentido que un consejo de administración no se reúna, que ese oscurantismo que existía es un auténtico disparate, ¿no? La pregunta es muy concisa. ¿No, se podría llevar el pueblo de Caravaca alguna sorpresa desagradable con Caravaca Jubilar? Pues también depende cómo se lance a los Que tú lo medios. conocieras. Yo creo que no. Bueno, que yo no conozca. Yo tengo que decir que formo parte del Consejo de Administración de Caravaca Jubilar, pues aproximadamente, no lo sé con exactitud, pero vamos, a la misma vez que Elisa, que entró de manera, un año aproximadamente. Tengo que decirte que en ese año lo único que hemos hecho es tomar medidas, tanto de encargar una auditoría, que está siendo densa. Sabes que no te estoy preguntando por este último año. No, ya, pero es que el que conozco yo, después si quieres hablamos, aunque tampoco tengo conocimiento de cómo ha funcionado internamente la sociedad, ¿eh? Pero este último año lo que sí te puedo decir es que se encargó una auditoría, se tomaron más medidas, que yo no te voy a adelantar, porque creo que hay que ser, en este punto, hay que ser cauteloso, no podemos irrespetuoso, y así, yo creo que el alcalde también tiene esos datos. Hay que ser cauteloso, ya saldrá estos datos que tengan que salir. Y oye, la responsabilidad de cada uno que asuma la suya. Eso está clarísimo. Datos de Caravaca Jubilar. Hoy salía en prensa que el museo salía otra vez a subasta. Bien, eso es solucionable pagando la deuda de la Seguridad Social. Yo creo que ahí la comunidad autónoma va a echar una mano, porque esa deuda estaba cuando el ayuntamiento en 2014, al final de 2013, principio de 2014, se hace con la sociedad. Creemos que la comunidad autónoma debe hacerse cargo de esa deuda, y a partir de ahí se está haciendo una auditoría y no sabemos hasta dónde llegará la deuda de proveedores. En ¿Tú definitiva. pondrías la mano en el fuego por el Consejo de Administración cuando tú no formabas parte? Yo creo que el Consejo de Administración de Caravaca Jubilar, que bueno, ahí está, era de la comunidad autónoma, Sí, pero la realmente presidencia no la tenía el tuvo. Ayuntamiento. Pero yo creo que realmente el Consejo de Administración, el presidente era el alcalde, que no tenía por qué haberlo sido, ¿no? Porque realmente era una. Eso lo asumió, creo que lo asumió por propia voluntad. Hombre, pues no sé si debió de ejercer una labor de mayor vigilancia, pero es que la sociedad no era del ayuntamiento. Yo creo que la responsabilidad del Consejo de Administración ahí, pues quizás sea limitada. A la hora de pedir responsabilidades económicas, hablamos, quizás sea limitada. Ahí había una gerencia. Había un equipo directivo que desarrolló una labor. Yo creo que la idea de Caravaca Jubilar en principio no está mal. Y de hecho desarrolló al principio, fue el canalizador de una gran Los cantidad de inversiones, resultados no dicen eso. de una gran, no, pero Por lo menos económico. digo la idea,
No hablo Sí, de economía, en teoría sí. no hablo de economía. No hablo después si, oye, pues hemos derrochado más en promoción o menos en promoción. En otros tiempos también. Ahora la promoción, que me va a decir, en los 4 años que he estado de concejal, va por otros derroteros. Y también han dado resultados, con pocos recursos. Ya digo, en su momento la idea no es mala y se ha copiado en otros sitios. En otros sitios que tenían mucha más experiencia, como el caso de Cantabria, en años jubilares. Yo tuve la ocasión en un congreso de turismo religioso de hablar con la concejal de allí y todavía nos pedían información porque los datos de peregrinos, también muchas veces decimos, es que el turismo es de un día, pero es que esto es de largo recorrido. Santiago no se hizo en 2 años ni en 3 años. Es verdad que tenemos que dar un salto de calidad a nivel turístico y bueno, yo creo que es el momento de Caravaca jubilar, darle una vuelta, pero no a Caravaca jubilar, al turismo en general en Caravaca. Formar el personal, hay nuevos canales de comercialización, yo creo que en ese sentido hay que dar una vuelta. Pero ahora mismo Caravaca Jubilar tienes los 17, creo que son 17 trabajadores que se dedican básicamente a enseñar los museos, son guías. Entonces, Antes de entrar en la parte turística, que es un tema que a ti y a mí nos gusta, ¿no? Y hemos trabajado en ello. Quiero hablar de, como líder de la oposición en el ayuntamiento. ¿Cómo vas a enfocar tu oposición? ¿Desde el punto de vista constructivo? ¿Desde el punto de vista destructivo? Que hay que reconocer que el Partido Socialista estos últimos 4 años aportaba, digamos, poco para crecer, eso es una realidad, sí. ha judicializado la vida política de Caravaca, yo lo dije públicamente, yo creo que en exceso. ¿Cuál va a ser tú, como líder de la oposición, tu papel? Yo creo que el papel en la oposición, no solamente por filosofía de equipo, ¿no? Que no va a ser igual que el que ha habido estos últimos años, sino porque al final también el portavoz soy yo y yo no soy así. Es decir, mi oposición va a ser constructiva primero porque quiero mi ciudad, eso principalmente voy a intentar ayudar. Eso lo he dicho públicamente y se lo he dicho también en privado al alcalde. Es decir, mi mano tendida va a estar para ayudarle en cosas que sean buenas para Caravaca. También, evidentemente, tenemos que hacer una oposición política y lo que no nos guste lo vamos a decir. Eso yo creo que está más que claro, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ser constructiva. Y efectivamente no vamos, por ejemplo, a judicializar la vida política. Yo creo que hay que sacar, ¿no?, esa vida judicial de la política porque si no se hace insoportable. Y al final, pues también los ciudadanos pues acaban hastiados de esa forma de hacer política. Fíjate, por ejemplo, el caso Robrecillo, que tanto daño ha hecho a la ciudad de Caravaca en todos los aspectos. Ahora, imaginemos que ahora queda en nada. Sí, y el daño, ya no solamente el daño personal, que se le ha hecho a muchísima gente, porque recordemos que hay 30 imputados en una causa como esta, en un plan urbanístico que al final no se ha construido nada. Y que, bueno, el Roblecillo, parece que suena así, pero yo he estado muchas veces haciendo deporte, o he pasado por allí haciendo deporte por la finca, y bueno, donde se iba a construir, pues se dedica al cultivo intensivo de regadío. Entonces, bueno, al final se va. Y yo he hablado con gente, esta imputada, que te dice, pues mira, hay que retrotraerse también a aquella época, donde todo, hasta nuestro trabajo también, yo trabajo en una empresa de la construcción, en el ámbito de la administración, pues teníamos otra mentalidad. Y te dicen, pues, si a mí me dicen que todo es legal y que iba a dar trabajo, yo volvería a votar a favor. Porque tengo un hijo con 30 años, que todavía no encontró trabajo. O sea, también hay que pensar por qué la gente votó a favor de aquello. Y al final, como digo, el Roblecillo creo que se han ingresado en torno a 5 millones de euros sin poner un solo ladrillo. Si además de eso, ahora queda en la situación judicial, ¿qué va a pasar? O sea, hay gente a la que se le ha hecho daño económico, daño moral. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros jamás entraremos en judicializar, no sé, que sea un caso flagrante, ¿no?, de ilegalidades, en judicializar la vida política porque al final se cometen muchas injusticias contra las personas. ¿Pero tienes en tu cabeza hacer una especie de gobierno paralelo? Pues, hombre, nosotros teníamos nuestro programa electoral, yo creo que muy bien elaborado, con muchos puntos muy interesantes. Mira, te puedo poner un ejemplo. Yo tengo que felicitar al ayuntamiento por poner en marcha
el comedor escolar que se ha puesto hace poquito, que bueno, pues yo creo que la forma en la que se ha hecho es precisamente como venía en nuestro programa electoral. Y eso no quiere decir que la anterior concejala no lo hiciera bien, porque en vez de hacer un comedor escolar y una escuela de verano, que también se llegó a convocar otras veces y tuvo muy poca aceptación, pues desde asociaciones como Cáritas, pues recomendaban que la ayuda se diera a la familia, bueno, se daba la ayuda a la familia directa para que esos niños pues pudieran comer normalmente las familias que lo necesitaran, y también pues hay unos informes sociales. Es decir, en ese sentido nosotros vamos a apoyar lo que sea bueno. Y ya digo, yo creo que nuestro programa electoral era un programa electoral muy completo, con muchas ideas buenas que, bueno, pues vamos a intentar llevar a cabo en forma de mociones, y lo que es bueno, yo creo que debemos de estar todos de acuerdo. Caravaca, en eso vamos a coincidir los dos, tiene un potencial turístico que no está explotado. Porque, de hecho, me consta que sabes, yo he escrito algunos artículos comparando con otras ciudades y en oferta hotelera es un auténtico desnivel el que existe entre Trujillo, Baza, con número de habitantes parecido a Caravaca. Y Caravaca, más que turista, sabes que tiene visitantes, ¿no? Y que tiene una política turística. Si tú ahora mismo tuvieras la responsabilidad de coger la alcaldía, ¿cuáles serían tus tres pilares fundamentales de la política turística? Pues en primer lugar, y hay que reconocer que sí que se ha dado a conocer mucho Caravaca en los últimos años, a raíz de su Año Santo y también de sus fiestas. Eso se ha utilizado bien y se ha promocionado. Bueno, yo creo que a nivel global ha llegado el mensaje. Caravaca se conoce mucho. Yo tenía la oportunidad con el tema de Huellas de Teresa de ir a algunos, de entrevistarme con algunas ciudades. Ahí había monstruos turísticos dentro de ese proyecto, lo hay. Y Caravaca, ellos me comentaban, algunos de ellos, el alcalde de Granada o el alcalde de Burgos, de Palencia, de Ávila, que Caravaca está ahí en todos sitios, digamos, ¿no? Pero es verdad que a nivel local se necesita un salto de calidad, en muchos aspectos. Ese es el primer punto. Es decir, un salto de calidad necesitamos, pero eso no lo puede hacer las instituciones ni la administración pública por sí solo. Ahí forman hosteleros, todo el comercio, digamos, toda la ciudadanía tiene que implicarse en un proyecto turístico y creerse y participar. Ya que hablamos de participación, la participación es transversal a todo. Si eso no es así, Caravaca no va a dar ese salto. Y entonces, pues bueno, tendremos visitantes, como tú bien dices, pero no tendremos pues un viajero que venga a quedarse 3 días. Otro punto fundamental es encabezar un turismo comarcal. Eso es fundamental. Es decir, es que los recursos naturales son comunes a toda la comarca. Eso yo creo que es hora de sentarse, de ser un poco cabal en ese sentido, Me alegro mucho que digas eso. todos los alcaldes de la comarca, y entender, algunos no lo han entendido en otra época, que Caravaca ahí tiene que liderar, porque tiene unos recursos turísticos que pueden hacer de bandera, no, que tienen que hacer de bandera. Tenemos una vía verde del noroeste. Es decir, es que esos nombres comerciales se caen por sí solos. La comarca del noroeste, ¿de dónde? De Murcia. Es decir, ahí es donde hay que empezar, sí, hay que empezar a trabajar desde la base. Es decir, yo creo que tiene muchas carencias, tenemos muchísimos recursos, se ha dado a conocer, pero yo creo que es el momento de crear un proyecto turístico consolidado, porque además la comarca pues nos puede ofrecer muchísimas cosas: turismo natural, enoturismo, de deporte y aventura, que está muy de moda. Como tú bien sabes, yo tengo también un negocio hotelero y bueno, pues sí que viene gente y se queda 2 o 3 días. También hay que saber, es decir, profesionalizar mucho el sector hotelero. Tanto hoteles como restaurantes tienen que profesionalizarse. No puede llegar una persona a preguntar a una información turística a un restaurante que tengas un museo a 100 metros y le digas que no tienes ni idea de dónde está ese museo. Eso no puede pasar. Y para eso hay que hacer un trabajo fundamental. Y luego, como tú bien decías, ese es fundamental para poder dar ese paso y que la gente pues se quede en Caravaca, es que haya plaza hotelera. Necesitamos un hotel grande, un hotel con una cadena que es decir, eso haría efecto arrastre, y eso yo creo que coinciden todos los expertos un poco en turismo en que eso es necesario. Pues mira, estabas hablando, por ejemplo, de la Vía Verde, ¿no? Que yo en 2003, el primer año jubilar. Hoy en día, a fecha de hoy, 23 de julio, por cierto, se ha aprobado la reforma electoral por unanimidad en la Asamblea Regional. Tú vienes andando desde Bullas. Cuando llegas a Bullas te echa por fuera del pueblo. Cuando pasas por Cejín, en vez de meterte por vertebrar la ciudad
incentivar el comercio en la ciudad, te echa por el tanatorio y te echa por la autovía. Y cuando llegas a Caravaca, en vez de echarte por el margen derecho que te va dando la sombra a los árboles con 40 grados, te echa por el margen izquierdo. Y cuando vas llegando al polígono industrial, en vez de meterte en la ciudad a través del barranco de San Jerónimo que está cortado, te echa por otro polígono industrial que no tiene ni aceras. ¿No es después de tantos años que habéis tenido responsabilidad de gobierno que esa vía verde deje de llamarse vía verde? Que a través de subvenciones posibles tuviera que llamarse vía verde, que fuera el camino de la Veracruz y hacer un camino realmente atractivo para. Porque tú vas a la Catedral de Murcia y no hay ni una señal de por dónde se inicia el camino a. ¿Tú no ves ese proyecto tan concreto, comarcal, que ha sido mal gestionado desde el primer momento? Bueno, yo, a ver, ahora mismo la Vía Verde, que por cierto hace poco salía también como una de las 10 mejores, ¿no? En la guía Resort, pero a nivel de. Tú bien dices que debería llevarse Camino de la Cruz, yo también lo creo, ¿eh? Lo tengo Yo clarísimo. también lo creo, y Y que en la que. puerta de la catedral Y tenía que que, estar la primera efectivamente. señal para llevarte Eso es. hasta. Yo creo que hay que seguir incidiendo en la administración en Murcia, en la administración regional, de que el año santo caravaqueño es un año santo a nivel regional y que todos podemos salir beneficiados de eso. Y bueno, pues tiene que haber una señal en la catedral, eso es claro y evidente, ¿no? Y tiene que haber una buena señalización de la vía verde. Luego, en su paso por los diferentes pueblos por los que pasa, pues efectivamente, quizás el trazado de la vía férrea, pues haya que cambiarlo y bueno, pues adaptarlo a un itinerario más bien turístico por en medio de las ciudades. En lo demás, pues la Vía Verde es un recurso turístico que sí que ha sido utilizado, ha sido recurrente y que ha funcionado más o menos bien. Pues, hablamos del Camino de la Cruz, hay un gran proyecto que es el Camino de la Cruz, que creo que es hora de abordarlo en profundidad, porque es verdad que estos 4 años de crisis nos han pillado un poco ahí en medio, queda algún convenio por firmar, pero yo creo que es una gran oportunidad para Caravaca. Antes de entrar en la última parte, cuando hace un año se aprueba la ley de turismo, el Consejo Económico y Social hace una crítica dura, que yo no paro de resaltarla, y es que dice, cuidado, que si desaparece el Consejo Asesor, desaparece la voz de los ayuntamientos. Y ningún ayuntamiento, en ese momento estaba prácticamente gobernado todos por el Partido Popular, ningún ayuntamiento alza la voz y pierde peso todos los municipios en la estructura que debería diseñar la hoja turística regional. De hecho, solamente se crea la mesa de turismo que está hecha por empresarios y la administración regional. ¿Por qué Caravaca, que es la líder, digamos, o quien debe liderar el turismo interior en la región de Murcia, no alza la voz y dice, no, 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 no podemos perder peso los ayuntamientos? ¿Por qué ese silencio? Pues mira, como te vuelvo a decir, volvemos un poco a la situación en la que también ha estado el gobierno, la corporación anterior en los 2 últimos años, ¿no? Quizás en algún momento, pues bloqueados, ¿no? Tenemos que reconocer que han pasado cosas, pues que han bloqueado a veces el gobierno local. Entonces, pues quizás se hayan aparcado cosas que también eran muy importantes como esta. Y que bueno, pues que no se han abordado, no se hizo la reivindicación en su momento. Otras sí se han hecho, ¿no? Porque ha sido, por ejemplo, yo sé que en ese sentido, y ahí me veía yo muy implicado con el tema del SOS, que se ha hablado mucho, ¿no? De ese tema. Te puedo asegurar que he sido muy duro reivindicando que eso no sucediera a la vez. Mucho caso, no lo han hecho nadie. Bueno, hubo un momento en la última etapa de Pedro Alberto Cruz donde la cosa estuvo ahí. Después también hay que reconocer que ha ido perdiendo peso el PSOE en cuanto a financiación pública, con lo cual ya lo que yo no tenía era Argumentos. autoridad para ir a los hoteleros, a los empresarios de Murcia y decirles, miren ustedes, no. Porque además después quizás también haya que pedirle ayuda para el Año Santo. Hostemura en su momento dio ayuda para el año 2010, estuvieron volcados. Entonces ahí ya no tienes tanta autoridad, pero cuando era con dinero de la administración, te aseguro que fui muy duro en la reivindicación. Quiero que me digas ahora lo primero que te sale del corazón. La cruz de Caravaca. Es el símbolo y guía de nuestra ciudad. Los caballos del vino. Mi pasión personal y creo que es la fiesta del pueblo. La familia. Pues un pilar fundamental. La educación de tus hijas. Algo muy importante para su presente y también para su futuro. ¿Educación pública o privada? Pública, pero con matices. Si tuvieras que llevarte tres cosas a una isla desierta para estar un mes,
Pues yo creo que lo mejor es no llevarse prácticamente nada, ¿no? Para poder relajarse en esa isla desierta. El camino de la Veracruz. Una gran oportunidad para Caravaca. Caravaca. Pues mi ciudad de la que he estado enamorado desde que era pequeño. Una ciudad para trabajar, Caravaca. para vivir. Caravaca. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Pues me veo más o menos en el mismo sitio, ¿no? En Caravaca de la Cruz, y siempre he estado trabajando en diferentes aspectos, pero siempre trabajando por la sociedad caravaqueña. Si ahora mismo tuvieras en tu mano la posibilidad de tomar una decisión para tu ciudad, una decisión, ¿cuál tomarías? Es complicado, ¿no? Una. Una sola decisión, pues Tómate el tiempo que necesites, la que tú consideres una preocupación que te genere Caravaca. Fíjate, que se recupere la credibilidad en, es decir, tomar las medidas para que los ciudadanos vuelvan a creer en los políticos, que al final, pues lo que en la mayor parte lo que queremos es ayudar a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por este cara a cara que me lo debías. Todavía. Pues hasta aquí este cara a cara con José Francisco. Primero darle las gracias por la hospitalidad con la que nos han recibido aquí en su casa de verano, a la familia que ha estado con nosotros todo este tiempo, y emplazarte dentro de un par de años a ver cómo transcurre la vida municipal. Nosotros nos despedimos ya hasta que pase septiembre en este cara a cara. Esperemos que el año que viene o la temporada que viene podamos traer nuevas personas que tengan algo que decir a la ciudad de Caravaca. Muchísimas gracias y hasta otro día.